El disturbio terminó protesta organizada por integrantes de Asoinca, luego de que la policía les prohibiera su ingreso al Parque de Caldas, como lo observamos en las imágenes. Los manifestantes arremetieron contra la fuerza pública, dejando dos uniformados heridos. Los representantes de Asoinca levantaron su voz de protesta por los hechos ocurridos en la vía panamericana en contra de los indígenas. Para rechazar y condenar el vil asesinato del que fueron objeto nuestros hermanos indígenas en el trayecto de Cali-Buenaventura y en el trayecto Popayán-Cali. Indígenas que fueron asesinados por la Policía Nacional. Eso es inaudito que en un estado como el que se precia de ser democrático, con los impuestos del pueblo, se le pague a la Policía Nacional para que asesine al pueblo. Luego de minutos de enfrentamientos entre manifestantes, encapuchados y la policía, la protesta ingresó al Parque de Caldas. Manifestantes y policías seguían enfrentándose sin importar la presencia de ciudadanos. Por su parte, los integrantes de Asoinca anunciaron seguir con estas protestas. Vamos a continuar movilizándonos en apoyo a lo que el pueblo colombiano hoy expresa en las calles del país. Todo esto junto a los bloqueos en la vía panamericana perjudica a Popayán, que está incomunicada al norte y al sur del país.